puerto que hay que pasar para poder llegar a Betancuria, el nombre de la primera capital de aquí de la isla de Fuerteventura, y que eso que lleva el nombre precisamente Betancor, John de Betancor, Betancuria. Sin embargo, es curioso porque según las crónicas, el primer asentamiento realmente que hubo en Betancuria, en él se asentó Gadifer de la Salle con los suyos, mientras que Betancur prefería, parece ser, que quedarse Enrique Roque en la costa este, cerca de la playa de los Jardines, hoy llamada Playa del Pozo. La subida aquí es bastante dura, nunca en los vídeos se nota las subidas como realmente son, y está costándome muchísimo. Los normandos, a su llegada a Fuerteventura, no fueron tan bien recibidos como en Lanzarote. De hecho, en las crónicas se nombran varias batallas entre ellos. En un fragmento dicen así: y todavía hacía poco tiempo que nos habían batido bien, tanto que nos habían obligado a regresar a casa con las cabezas ensangrentadas y los brazos y las piernas rotos a pedradas, porque otras armas no tienen, y hay que creer que tiran y manejan una piedra mucho mejor que un cristiano. Parece una flecha de ballesta cuando la tiran, y son gente muy ligera y corren como liebres. Relatan en las crónicas cómo la isla de Fuerteventura estaba dividida en dos reinos. Al norte, Maxorata, gobernada por el rey Guise. Y al sur, Jandía, gobernada por Ayose. Parecía ser que estos dos reyes llevaban enfrentados ya bastante tiempo a la llegada de los normandos. Y hablan en las crónicas cómo se dividían estos dos reinos. Dicen así: se ve bien que tuvieron guerra entre sí, porque tienen los más fuertes castillos, fabricados según su manera, de cuanto se pueden hallar en alguna parte, y también tienen hacia el centro del país un muro de piedra muy grande, que en aquel punto se extiende por todo lo ancho del país, de un mar a otro. Ambos reyes terminaron rindiéndose a John de Betancourt en enero de 1405. Como curiosidad, el rey Guise fue bautizado como Luis y el rey Ayose como Alfonso.